Ya familia linda, ¿cómo están todos? Bien, vamos a orar para compartir la palabra. El tiempo se hace muy breve en estas reuniones de día miércoles, así que la idea es ocuparlo bien. Así que Padre, gracias por este tiempo para adorarte, gracias por este tiempo para ser familia y estar acá juntos, Señor, a mitad de semana, teniendo un tiempo para estar en tu presencia, para bajar las revoluciones, Señor, para... Ser más María que Marta, Señor, y poder estar a tus pies y escuchar tus palabras. Recibir, Señor, una, un mensaje de tu presencia para nosotros, Señor, y, y ser transformados a, a tu semejanza, Señor, a tu imagen. Gracias por este tiempo, Señor. Bendícenos y háblanos a cada uno de nosotros a través de lo que está escrito, Señor, en la palabra, tu voluntad escrita para nosotros. Háblanos, Señor, este día para que siga formándose en nosotros Cristo y para ser más como Él. En el nombre de Jesús. Amén. Amén familia. Bien, vamos a proyectar. Ahí está el PPT y el título de la canción, el título del mensaje es El incomparable valor de conocer a Cristo. Y está eh, relacionado con el mensaje que compartió Franklin el domingo pasado, ¿verdad? que él compartió acerca de conocer a Dios, la importancia de conocer a Dios. Fue una prédica muy interesante, muy buena, y él nos habló de la diferencia que existe entre conocer de Dios y conocer a Dios, ¿verdad? Podemos conocer muchas cosas de Dios cuando nosotros... Leemos la palabra, podemos leer lo que Dios hizo con Israel, lo que Jesús hizo con sus discípulos, aprender cosas de Dios, acerca de Dios. Es como cuando alguien nos cuenta una historia de algún conocido y sabemos algo de la vida de ese alguien, podemos conocer de Dios, pero hay una diferencia enorme entre conocer de Dios o acerca de Dios algo teórico y conocer a dios experimentarlo que sea una experiencia personal y él nos habló de dos palabras en griego que se utilizan en la biblia en el nuevo testamento para eh, hablar de este tipo de conocimiento teórico versus este conocimiento que es personal primero él habló de una palabra que se llama eidos que es un conocimiento lógico e intelectual nosotros podemos conocer de Dios o acerca de Dios a través del eidos, ¿cierto? Que es esta palabra griega, que es un conocimiento teórico. Pero podemos conocer a Dios a través de esta otra palabra griega que es el ginosco o ginosco, que implica una relación entre, entre mi persona y la persona que estoy conociendo, que en este caso es Dios. Podemos saber mucho de la Biblia, podemos estudiar teología, podemos llegar a ir a un seminario y estudiar teología. Pero si toda esa información no o, o todo ese conocimiento no se traduce en una transformación en mi vida, es solamente conocimiento. Es solamente una información, solamente antecedentes que yo conozco, pero si eso no produce transformación en mi vida, entonces algo me está faltando, algo muy importante, y que es conocer a Dios. Y cuando estuve estudiando un poquito más acerca de este término de ginosco, que implica conocer a Dios en forma personal e íntima, me llevé la sorpresa que cuando eh, la Biblia habla que Adán conoció a su esposa, a Eva, y dice que tuvieron a su hijo, ¿verdad? El término que se utiliza ahí, cuando dice, y Adán conoció a su esposa, es el término en hebreo que es yada, pero que es el mismo en griego que ginosco. Entonces, refiere a cuando un esposo y una esposa tienen ese grado de intimidad que logran tener un hijo, ese grado de intimidad lo relaciona con la intimidad con Dios. Es, es algo bien especial porque la Biblia dice que nosotros podemos llegar a conocer a Dios en ese nivel de intimidad, en un ginosco, es cuando... El hombre y la mujer se conocen en la intimidad y pueden tener hijos. Este, este término que se utiliza para conocimiento personal de Dios, y no tan solo teórico, sino personal, yo lo puedo experimentar. Si sí, la Biblia dice que um, yo puedo depositar en Dios toda mi ansiedad y no estar preocupado por nada, sino que presentarme delante de Dios con peticiones, con ruegos, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento va a venir sobre mi vida. Si yo leo eso solamente es un eído, es un conocimiento de Dios teórico, pero si yo lo practico y voy a mi pieza y digo, Señor, estoy abrumado por esto, por esto otro, y quiero sentir o ver que esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que está escrito, quiero que venga también sobre mí, se, se transforma en un ginosco, en una experiencia personal. Entonces hay una diferencia bien grande entre conocer de Dios y conocer a Dios. Y las preguntas que se hicieron el domingo es: ¿estamos conociendo a Dios a través de un eidos o estamos conociendo a Dios a través de un chinosco, de una relación íntima, personal, cercana, a través de orar, a través de leer la Biblia, a través de amar al prójimo, a través de estas disciplinas espirituales que nos habló Franklin? Y fíjense lo que dice la Biblia acá en Juan 17:3: dice, Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado. Que te conozcan a ti, aquí se usa Ginosco, que te conozcan a ti, pero no de teoría, no de oídas, como decía joven en algún momento, de oídas. Había escuchado de ti, pero ahora mis ojos te ven. E implicaba una relación, implicaba un proceso donde él perdió todo, pero en ese proceso pudo ver a Dios al final y descubrirlo, descubrir a Dios. Entonces, que te conozcan a ti, que te ginozco a ti, el único Dios verdadero y es Jesucristo. Y esto implica que nosotros podemos desarrollar esta relación personal y yo sé que en algún grado todos hemos caminado en esto al orar, a al leer la Biblia, al, al, al hablar con el Señor y decirle, Señor, quiero que esto que está escrito se haga vida en mí. Quiero que esto deje de ser teoría o que... Yo pasé de ser un cristiano nominal, ¿cierto?, de domingos, a ser un cristiano que realmente tenga ese fuego del Espíritu Santo como lo tenían tus discípulos hace más de dos mil años y los discípulos de los discípulos, etc. Y que estaban dispuestos a dar su vida por ti. Quiero que esto se encarne en mí. Y eso implica un ginosco. Y aquí el Señor habla de conocer al Padre, de conocerlo a Él como el Hijo. Podríamos agregar acá de conocer al Espíritu Santo, ¿verdad? Podemos conocer el amor del Padre, su aceptación, su perdón, su adopción, para todos aquellos que tenemos una historia donde no hemos tenido esta figura paterna buena, ¿cierto? Mi figura paterna en mi caso fue mi abuelo, pero siempre en nuestra figura aquí en la Tierra, eh, bueno, hay casos donde el Señor realmente bendice a hijos con una figura paterna muy buena, pero de repente hay casos donde no es tan buena, entonces... Esta adopción del Padre sobre nuestras vidas, cuando Él dice en la Escritura que nosotros podemos llamarlo a Él como Abba, Padre, Papito, podemos relacionarnos con Él de una forma cercana y, y esto hay que practicarlo, ¿verdad? Esto no es como ver que dice Abba, sino muchas veces eh, cuando era soltero y ahora he estado en mi pieza y me acuesto de guata y digo: Señor, Abba, Papito, ven. Y es simplemente tomar el versículo y llevarlo a la práctica. Conocer a Jesús, su sacrificio por mí, su determinación y su entrega en la cruz, que él puso el gozo delante de sí para soportar todo el gozo de vernos a nosotros salvos, sus enseñanzas ponerlas en práctica, tener esperanza de su segunda venida, conocer al Espíritu Santo, cierto, su compañía, su guía, que mi cuerpo es su templo, y que Dios decidió ya no habitar en templos como el tabernáculo y, y, y el templo de Salomón, sino que ahora escogió nuestro cuerpo para habitar. Entonces, eso quiere decir que donde yo ando está la presencia de Dios, está el Espíritu Santo de Dios. Entonces, como alguien una vez decía, no es que cuando nosotros dejamos de reunirnos acá y nos vamos a nuestras casas el domingo o los miércoles, el Señor se quede aquí, así como. Esperando, haciendo tiempo, uh, ¿cuándo será el, el miércoles de nuevo para que nos juntemos con la iglesia o el domingo? Su presencia se va con nosotros. Y está conmigo en la casa, está conmigo cuando nos reunimos en la iglesia, está conmigo en el trabajo, está conmigo en todo lugar. Una vez recuerdo que estaba practicando orar tres veces al día como lo hacía Daniel. Y estaba en el trabajo y estaba lleno de gente al frente mío, a los lados, lleno de gente en los eh, puestos de trabajo, entonces mi lugar para ir a orar era el baño. Entonces a todos mis compañeros les llamaba la atención que tres veces al día yo iba al baño, y así como marcadito, así en la mañana, en la tarde, y, y antes de salir del trabajo. Y era para tener un tiempo con Dios en el trabajo, y estaba ahí, de repente me golpeaba en la puerta, así en el baño, ¿estás bien? Y yo estaba ahí tratando de orar un ratito como como buscando al Señor en mi trabajo, porque la presencia de Dios está con nosotros en todo lugar, en mis trabajos anteriores. Fíjense lo que dice también la palabra en Mateo. Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Esta palabra es fuerte, fuertísima, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre, que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. No profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros. Entonces le diré claramente, jamás los conocí, jamás los ginosco. Jamás los ginosco. Aléjense de mí hacedores de maldad. Este pasaje es fuertísimo, porque habla y dice, parte diciendo, eh, en aquel día, ¿verdad? Dice. Uh, Muchos me dirán en aquel día, en algún día, que esto entiendo que está referido en el día del Señor, cuando nos presentemos todo delante de él, personas que se movían en lo sobrenatural, personas que hacían milagros, personas que profetizaban, que expulsaban demonios, que son las obras del reino. O sea, no era cualquier cosa, no era que alguien sea caritativo y dé algo a los pobres, sino que era gente que se movía o que se va a mover en las dones sobrenaturales, pero que sin embargo le faltaba lo más importante, que era esta experiencia personal de conocer a Jesús, este ginosco. Y aquí dice en griego jamás los ginosco. Entonces, tenemos dos caras de la moneda, por una parte estamos hablando de que debemos conocer al Señor, pero por otra parte de la cara de la moneda es que el Señor nos conozca a nosotros es que el Señor nos conozca a nosotros en el lugar íntimo. ¿Cuánto quizás por el trajín diario, por las cosas que tenemos que hacer, descuidamos nuestro, nuestra experiencia personal con Dios? Así que nuestra meta tiene que ser conocer al Señor, conocerlo como Él es, y que Él también me conozca en ese lugar secreto, que Él también me llenosco, y ciertamente el Señor nos conoce antes que nosotros hablemos, Él ya sabe lo que vamos a decir, todas esas verdades bíblicas, pero también Él quiere vernos en el lugar secreto. Cuando la Biblia dice de que nosotros podemos orar al Padre, ¿cierto? Ir a nuestro cuarto y cerrar la puerta. ¿Cuántos hemos dejado de cerrar la puerta? Y tenemos oraciones de pasillo nomás con el Señor, así, a la rapidita o en el taco, aquí en la vara, como dura harto el tiempo. Pero el Señor quiere algo de calidad, el Señor igual quiere algo más. Fíjense lo que eh, también le dice Jesús a algunos eh, judíos. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en Él y les dijo: Si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Dentro de las enseñanzas que Jesús dijo, Él habló acerca de estas disciplinas espirituales como la oración, que a través de. Aquellas disciplinas podemos conocerlo. Jesús también dijo: Yo soy el buen pastor, yo ginosco a mis ovejas, yo conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen a mí, mis ovejas también me ginosco. Aquí está dos veces la palabra ginosco, de conocer a través de una experiencia personal. Nosotros. Podemos conocer al Señor y el Señor nos conoce, conoce nuestros quebrantos, aciertos, errores, pecados, tiempos donde hemos tenido gozo, felicidad, alegría, tiempos de prueba. Nos conoce muy bien, procesos que vivimos, cosas con las que luchamos, vicios que tenemos que el Señor quiere ayudarnos a salir de eso. Él conoce también nuestros avances, crecimiento, madurez espiritual y nosotros a la vez tenemos que conocerlo a través de este proceso de practicar disciplinas espirituales como la oración. Y en la oración yo quiero animarte a hacer algo nuevo tal vez. No sé si, si, si lo has practicado o no, pero yo he descubierto el estar quieto delante de Dios. De repente somos como unos loritos que vamos delante, o un robot, ¿cierto? Que le ponemos así play y empezamos. Señor Jesús, estoy aquí delante de tu presencia y quiero venir y postrarme delante de ti. Quiero pedirte por esto, por esto, por esto, por esto. Y somos como una especie de lorito que comenzamos a hablar y hablar y hablar. Y también hay versos, versículos que nos hablan de estar quietos delante de la presencia de Dios y, y conocer quién es Él, reconocer quién es Él y estar quietos. Y yo en mi experiencia personal este último tiempo he sido mucho más ministrado por el Señor en ratos que voy y digo Señor aquí estoy y eso es todo Señor aquí estoy y me quedo ahí cinco minutos diez minutos quince minutos lo que lo que puedas pero que sea un tiempo de calidad y he sido mucho más ministrado por el Señor por esos minutos que cuando de repente llego delante del Señor y empiezo la, 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 la. Y empiezo a hablar. Está bien, porque nosotros también debemos hablar con el Señor y presentar nuestras peticiones. Pero este último tiempo he practicado algo diferente que es estar quieto con el Señor. Y he experimentado mucha paz. Es como que de repente andamos muy tensos acá en el cuello, en la espalda así como, como así como tullida. Y en esos momentos donde simplemente digo: Señor, aquí estoy. Heme aquí y, y simplemente descanso y pie, empiezo a notar cómo el Señor viene, me ministra, no es que abra los ojos y lo vea ni nada, así como tan sobrenatural, pero sí siento que hay algo diferente e incluso mi cuerpo físico lo nota al simplemente estar ahí con el Señor. Y puedes poner música, hay música para orar, puedes buscar en internet Soaking Worship y es adoración. Que es netamente para orar, que es instrumental, ni siquiera tiene letra, es música para sumergirse en la presencia de Dios. Soaking worship, ahí lo pueden buscar. Y he visto eso. Entonces te animo también a practicar esto de la oración contemplativa. Estudiar la palabra, ¿cierto? Meternos en los pensamientos de Dios. Porque cuando nosotros hablamos de orar, es orar, pero también dentro del marco de la palabra. Es conocer a Dios en la intimidad, hablando con Él, pero también dentro de lo que la palabra dice hacia nosotros. Entonces es muy importante que estas dos cosas vayan enlazadas. Y también Franklin habló de la oración, cierto tiempo que tenemos para derramar nuestro corazón, que puede ser en casa, puede ser acá, expresiones como cantar. Incluso cuando nosotros damos, estamos adorando al Señor, cuando obedecemos, estamos adorando al Señor, porque es una vida de adoración, no es simplemente un cántico. El cántico es una expresión de adoración. Y cuando estaba leyendo acerca de esto, recordé este pasaje en Filipenses, donde Pablo dice el título de este mensaje que era el incomparable valor de conocer a Cristo. Y estuve leyendo un poquito de lo que Pablo dice antes de mostrarles versículos que vamos a poner en pantalla. Y él comienza a hablar de cómo estas Uh, ¿Cómo de, podríamos decirlo? Estos méritos que él tenía por ser judío, por ser fariseo y por tener toda una serie de méritos, él después lo toma como basura comparado a conocer a Cristo. Y dice que él, lo primero, son siete cosas que él dice y siete es un número importante para los judíos que es el número perfecto y, y llama la atención que él dice siete cosas. O sea, él realmente estaba... Eh, antes de conocer a Cristo, esto era algo como un, una condecoración que él tenía en su vida. Dice que él fue circuncidado, que eso era primordial para ser parte del pueblo de Dios, eso fue instruido en la ley de Moisés. Dice que él era del pueblo de Israel, él no era un extranjero, no era nadie mestizo, él era del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Cuando sucedió todo el tema de la deportación de Israel, hubieron muchas mezclas de, eh, entre israelitas y gente de otros pueblos. Pero la tribu de Benjamín, por lo que leía, se mantuvo pura, igual que la tribu de Judá. Entonces cuando Pablo decía que era de la tribu de Benjamín, es porque era de una raza judía pura, donde se habían casado judíos y judíos. No, no había mezcla. Así que eso para él era algo importante. Era hebreo de, de hebreos, dice, que era judío por parte de su papá y su mamá. Fariseo, los fariseos eran una secta de la religión judía, ellos eran una secta que se preocupaban de eh, cumplir al máximo la ley de Moisés, al máximo. Y así si no la cumplías, te trataban como lo, lo peor. Y dice que Pablo era reverenciado por otros judíos porque él, dentro de los fariseos, era alguien que se destacaba por cumplir la ley de Moisés. En cuanto al celo, eh, dice que él fue perseguidor de la iglesia. Entonces era tanto su celo por, por la ley de Moisés y por ser fariseo y por tratar de cumplir al pie de la letra lo que decía la ley de Moisés, que él persiguió a la iglesia. Y el último, el número siete, en cuanto a la justicia que la ley exige, él era intachable o irreprensible. Claro, para los hombres que lo conocían a él, veían que Pablo era intachable, trataba de cumplir la ley siempre, pero obviamente que había pecado en su corazón, solo que para los hombres era intachable. Pero miren lo que dice Pablo después de esto, dice, sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, estas siete cosas, estas siete cosas que quizás nosotros las leemos, pero no nos llega tanto porque no entendemos el contexto. Pero eran siete cosas que para Pablo eran brutales, eran como unas tremendas condecoraciones y medallas en ese contexto para el pueblo judío, alguien que tenga estas siete características. Pero él dice, todo aquello que para mí era ganancia, estas cosas, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo, por causa de conocer a Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús. Mi Señor. O sea, todas esas siete cosas que para Él eran tremendas, que para nosotros puede ser nuestra profesión, nuestros bienes, incluso nuestro apellido, ¿cierto? De dónde venimos, qué familia, de qué familia venimos, eh, posgrados y tantas cosas que hoy día nosotros podemos decir. Estoy orgulloso de las cosas que he hecho, de lo que he logrado con mi vida, de los proyectos que he realizado, de la familia que tengo, de la casa que tengo, de los bienes que tengo. Podemos hablar de lo que estudié, fui a hacer un doctorado a Harvard y un postdoctorado, no sé, no sé, ¿me entiendes? Hay que trasladarlo a nuestra época también, estas siete cosas que dijo eh, Pablo. Pero Pablo dice: todas estas cosas que para mí eran ganancia, ahora las veo como pérdida. O sea, estas cosas que antes me asombraban y por las cuales yo me forzaba y vivía y, y ponía todo mi esfuerzo y mi energía en esto, ahora que conocí a Cristo, ya perdieron el valor. Y ya no son tan importantes como lo era antes, que yo antes me forzaba por ganar dinero y por quizás... Me criaron en un lugar que, que había escasez, entonces yo dije, cuando voy a ser grande y sea profesional o tengo un trabajo, un oficio, voy a trabajar, trabajar, trabajar para tener y para nunca más volver a esa, a, ese, a esa condición. Y ese quizás fue nuestro norte por muchos años, pero cuando experimentamos a Cristo, eso cambia. Eso cambia. Y pasó en la vida de Pablo. Todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol, por estiércol, a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley. Antes Él se preocupaba de observar la ley, de guardar la ley, los mandamientos de Moisés, puras obras, 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 tratando de portarse bien y tener una vida intachable. Y ahora cambia, sino que ahora mi justicia la quiero mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios basada en la fe. Es muy interesante esto y luego dice, lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Él estaba dispuesto a participar de sus sufrimientos, o sea, no solamente la cara... La, la, la parte agradable de ser cristiano, sino también los sufrimientos. Si Cristo sufrió, yo estoy dispuesto a sufrir también. Y si Cristo fue crucificado y llevado a la muerte, yo estoy dispuesto también a eso, para participar en todo lo que él participó y de esta forma conocer a Cristo de una manera completa. Para nosotros hoy, esto, estos siete, estas siete cosas que para Pablo antes eran importantes, Pueden ser los estudios, experiencia laboral y todo lo que les dije, posgrados, pues, bienes. Pon en tu mente lo que quizás era importante o, o, o está siendo importante en tu vida, pero que el Señor, en su palabra, nos llama a que Cristo ocupe el primer lugar. Que nada más puede ocupar ese lugar. Antes de Cristo, estas cosas eran ganancia para Pablo, ahora son pérdida. Es decir, que no tienen beneficio alguno comparado con la excelencia de conocer al Dios hecho carne, es decir, a Jesucristo. Y fíjense que cuando Él dice que ahora todo esto era estiércol, por él lo he perdido todo, y lo tengo por estiércol, eso significa lo tengo por desperdicios podridos o excrementos, así el, el griego, por basura maloliente y contaminada las cosas que para él antes eran importantísimas las tiene en un grado tal que ya no tienen ninguna importancia. entonces, cuando leía esto, obviamente me hacía la pregunta, señor yo, te elijo a ti de esa manera, estoy eligiéndote a ese nivel, es, es, es como otro, otro nivel, cierto, es como los discípulos enfrentaron persecución, a muchos los mataron, nosotros hoy día estamos de una manera diferente, no, no sufrimos persecución, no estamos en ese nivel de alerta que ellos estaban todos los días por su vida, y eso de repente nos hace relajarnos en, 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 en el conocer a Cristo. Así que yo me preguntaba, Señor, este nivel de entrega de Pablo es tremendo, me gustaría tenerlo, pero siento que en este ambiente donde todo está más o menos bien, aunque hay algún grado de persecución, pero nunca a ese nivel, eh, no sé si pueda llegar a tener este nivel en este ambiente tan benigno. Así que Pablo eh, es como si nos dijera esto. Es como si Pablo dijera, en el camino de Damasco yo fui agarrado, fui prendido, fui casado por Cristo. ¿Se acuerdan cuando fue a, iba camino a Damasco a perseguir a más cristianos y justo se le aparece el Señor? Y, y él le dice: ¿Por qué me persigues? Y tiene uno un diálogo. Pablo queda ciego, etc. Y ahí Jesús le habla y lo envía. Y es como si Pablo, a través de estos versículos, nos dijera: En el camino de Damasco yo fui agarrado, prendido, cazado por Cristo. Y ahora yo quiero prenderle a Él, como agarrarlo a Él, asirme de Él, hacerme enteramente con Él. Pues para eso me alcanzó y me llamó. O sea, en Damasco Él me agarró, me cambió, me dio propósito, me dio identidad. Hizo que todas estas cosas que para mí antes eran importantes, cambien radicalmente y ahora Jesús es lo más importante y ahora lo único que yo quiero y persigo es asirme de Él, es prenderme de Él, es ser hallado en Él, como dice el versículo, es ser semejante a Él. Y esa es mi meta y para allá voy a correr y si me tienen que matar por eso, que me maten. Eso era lo que decía Pablo. Y finalmente él, sabemos la historia que él murió en Roma y fue decapitado. Y él al final de sus días dijo: he, he corrido la buena batalla, le decía Timoteo, he guardado la fe. Es como todos nosotros deberíamos llegar a eso al final de nuestros días. Señor, he corrido la batalla, he guardado la fe. Sí, he tenido tropiezos, caídas, me he equivocado en el proceso, Señor, pero he guardado la fe. Y me he esforzado al máximo por ginosco a ti, por conocerte a ti de una manera cercana, íntima, personal, no tan solo conocer de ti a través de lo que leo la Biblia, sino llevarlo a la práctica. Entonces, creo que es tan importante, familia, para tener una vida transformada por el Espíritu Santo, una vida que realmente da frutos, que conozcamos al Señor de esta manera íntima. Que practiquemos el ginosco hacia Dios y que en ese, en ese ejercicio también Dios nos conozca a nosotros en el lugar secreto. Así que te invito a ponerte de pie, vamos a orar. No conozco la situación de cada uno de nosotros, lo que estamos viviendo, no conozco si estamos. Si está pasando alguna lucha, alguna prueba de fe, ¿cierto? Que la Biblia dice que nuestra fe tiene que ser probada. Y muchas veces las pruebas de fe en eh, nuestros brazos eh, bajan, ¿verdad? Es como que estábamos alerta, pero cuando viene la prueba de fe es como que nos cansamos y, y necesitamos que alguien levante nuestros brazos para nuevamente volver a estar ahí como en fuego con el Señor. Así que simplemente quiero orar y que el Espíritu Santo venga y traiga revelación a cada uno de nosotros con esta palabra. Señor, aquí estamos, tú nos conoces en lo secreto y tú amas la verdad en lo íntimo. Para ti nada de lo que sucede en nuestra vida es escondido, tú conoces los procesos que vivimos, Señor, y aunque no estamos en, en tiempos como de persecución como vivieron tus discípulos o en muchos lugares del mundo hoy, Señor, pero ciertamente también hay pruebas y adversidades que vivimos. Y yo no sé, Señor, qué está viviendo cada uno de nosotros hoy, pero tú sí lo sabes, Señor, y estás aquí con nosotros, Señor. Y nuestro anhelo en nuestra vida es poder ser como Pablo, Señor. Conocerte, Señor, a tal grado, Señor, de que todas las demás cosas que para nosotros antes eran de ganancia o de importancia, ahora no lo sean, Señor, y comiencen, Señor, a menguar esas cosas y a crecer Cristo en nosotros y, y que nuestra meta sea Cristo, seamos todos como atletas, que estamos en una pista, Señor, corriendo hacia la meta, unos más adelante, unos más atrás, pero todos corriendo hacia la meta y esa meta tiene escrito Cristo. Y nosotros todos vamos corriendo, Señor, hacia esa meta, Señor. Así que, Señor, si estamos pasando por aflicciones, Señor, pruebas de fe o algo similar, Señor, yo te quiero pedir, Señor, que pongas en nosotros la perspectiva correcta de esta carrera, Señor, de que estamos todos, Señor, en esta en esta pista, Señor, corriendo hacia ti, Cristo, que tú eres la meta, Señor. Y quizás de repente estábamos mirando a otro lugar y por eso ya no sabíamos hacia dónde correr o hacia dónde dirigirnos. Pero que hoy día, Señor, nuestros ojos y nuestra mirada pueda volverse, Señor, a ti y a esa meta que eres tú, Jesucristo. Señor, que nuestro propósito aquí en la tierra es conocerte a ti, porque esa es la vida eterna. Conocerte a ti, el único Dios verdadero. Conocer a Jesucristo, a quien tú enviaste, Padre. Señor, y que tú nos conozcas en el lugar íntimo, que tú nos conozcas, Señor, en ese lugar donde podemos derramar nuestro corazón y donde también tú nos fortaleces. Señor, en el nombre de Jesús, que nada ni nadie se interponga en este caminar contigo. Señor, que nada, Señor, ni siquiera una persona aquí en la tierra se interponga, Señor, en conocerte a ti. De repente, Señor, podemos poner a personas en el primer lugar. Y ahí estamos quitándote, Señor, el primer lugar que te corresponde y eso nos hace desenfocarnos. Ayúdanos a poner nuestros ojos en ti, autor y consumador de nuestra fe. Y a conocerte de forma ginosco, Señor. Un conocimiento tan personal, tan íntimo, Señor, como la relación entre un esposo y una esposa. Nosotros somos tu iglesia y tú eres nuestro novio, Señor. Y hay una relación ahí de amor, Señor, que se gesta. Hay un ginosco, Señor, que se gesta en nosotros, entre Jesús y su novia, que es la iglesia que somos nosotros. Así que, Señor, en el nombre de Jesús, ven hoy, Señor. Te pedimos y revélate, Señor, para que podamos correr hacia ti y correr esta carrera y levantar nuestros brazos caídos en cualquier circunstancia, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Te adoramos, Señor.